Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva. Único, se modifique el cuarto párrafo, fracción primera del artículo 41 del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 2% de la votación total emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Es antidemocrático limitar constitucionalmente la representación de las minorías. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador David Monreal Ávila. En virtud de que el artículo 41 tiene un cúmulo de reservas, pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta del senador David Monreal Ávila para que vayamos votando una por una y a efecto de no generar alguna confusión. Entonces, damos lectura y consultamos a la Asamblea si es de admitirse para su discusión. Propuesta del senador David Monreal Ávila. Artículo 41, párrafo cuarto. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 2% de la votación total emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Consulta a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite la propuesta, presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encina Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, la reserva que he presentado tiene que ver con uno de los asuntos más polémicos, no solamente a lo largo de los debates y discusiones en la elaboración de este proyecto de dictamen, sino creo que este es uno de los temas centrales para garantizar la equidad, la legalidad y la certeza en la realización de procesos electorales. Y es el tema vinculado con las causales de nulidad de una elección, en donde a lo largo de distintas redacciones no solamente no se ha resuelto con precisión cuáles son las causales, sino que se establecen un conjunto de criterios que no solamente no van a resolver ninguna de las nulidades de elección, sino que van a fomentar la impunidad en el proceso electoral. En las primeras fases de la discusión se llegó al extremo de plantear de que en caso de que hubiera un rebase significativo del tope de gastos de campaña, la responsabilidad no se fincara en el candidato, para que atribuyendo la responsabilidad al coordinador de campaña o al secretario de finanzas de la misma, no pudiera sancionarse al candidato e incluso anular la elección. Se llegó a plantear incluso que ante la evidencia de la presencia de recursos de origen ilícito, esta se sancionara también a partir del Código Penal, pero que no implicara responsabilidad al candidato para anular la elección. Y la última redacción que se ha presentado
en torno a la fracción sexta del apartado D del artículo 41 de nuestra Constitución, presenta un verdadero enredo, el cual va a motivar no solamente que no se anule ninguna elección, incluso con violaciones flagrantes a la ley, sino que en el texto constitucional se está estableciendo la permisibilidad para violar la propia legislación, y creo que es un error gravísimo. En primer lugar, se establecen tres elementos que tienen que conjugarse para proceder a analizar la posible nulidad de una elección, ya que se señala que el sistema de nulidades en las elecciones federales o locales tendrá que considerar violaciones graves, dolosas y determinantes. Ya el criterio de determinancia, hemos visto el enorme margen de discrecionalidad que existe en cuanto a su aplicación. Solamente basta recordar el dictamen del Tribunal Federal Electoral en el 2006, donde reconoció que hubo injerencia del Ejecutivo Federal en el proceso electoral, que hubo una campaña sucia que violó la ley electoral, que se utilizaron recursos públicos en favor de un candidato, que intervinieron organismos empresariales que están impedidos por ley para intervenir en el proceso electoral, pero consideró, reconociendo todas esas irregularidades, que no fueron asuntos determinantes en el resultado final de la elección, cuando la diferencia fue del 0.56%. Y ahora, a ese concepto de determinancia, se agregan aspectos que prácticamente son incumplibles para garantizar la limpieza de la elección. Se establece que solamente procederá la nulidad en los casos en que exceda el gasto de campaña en un 5% respecto del tope permitido, lo cual tiene que coincidir con que la diferencia en el resultado sea menor al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si puede haber un rebase de tope de campañas hasta del 100% y la diferencia es del 6% o del 20%, no se conjugan las condiciones legales para anular la elección. Yo creo que nosotros no podemos permitir establecer en la Constitución lo que son incentivos perversos para violentar la norma, porque estamos permitiendo, de hecho, de que pueda rebasarse hasta en 5% el techo de campaña, con lo cual automáticamente se va a permitir un gasto incremento en ese sentido. Y menos podemos aceptar la permisibilidad de la comisión de delitos, ya que se establece que habrá nulidad en la elección cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita. Y si eso se considera que no es determinante, pues se habrá avalado la comisión de un delito sin anular la elección. Yo creo que ese es de los temas más delicados que hay, que no se ha resuelto a satisfacción y que va a ser nugatoria esta reforma, porque no va a haber ninguna posibilidad de nulidad. Yo espero que haya sensibilidad para corregir esta situación. He hecho una propuesta donde se eliminan fundamentalmente los factores de determinancia, donde se elimina la permisibilidad en superar el tope de gastos de campaña y donde se elimine los conceptos fundamentalmente de graves, dolosas y determinantes como requisitos para la nulidad. Este artículo 41 es muy importante. Puede haber modificaciones significativas, como espero sea, se establezca por fin a nivel constitucional la paridad
en las candidaturas en nombre de sus mujeres a diputados y senadores, pero lo más importante es resolver este asunto, que es lo que no nos ha permitido tener certeza en el cumplimiento de la legalidad en los procesos electorales. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Alejandro Encina Rodríguez. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta hecha por el senador Alejandro Encina Rodríguez e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta. Artículo 41, apartado D, fracción sexta. La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves en los siguientes casos. Inciso A, se excede el gasto de campaña. Inciso B, se adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Inciso C, se reciban o utilicen recursos públicos de las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. En caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, mi reserva se refiere a este artículo 41, fracción 1, con el tema del umbral para los partidos políticos. Primeramente, decirles que esta reforma es una reforma que originalmente tuvo una alta expectativa, una reforma que se pretendía del Estado, que transformara el régimen político, que profundizara en la transición a una mayor calidad de nuestra democracia. Pretendíamos un régimen semipresidencialista y lo que tenemos realmente, pues, es una reforma político-electoral. Me parece que le faltó muchísimo aún. Ante este escenario, mi grupo parlamentario ha actuado con total responsabilidad. Ahí están nuestras propuestas que contienen la agenda política de la izquierda, esta agenda histórica de la izquierda. Habría que recordarles que el PRD nació justamente con esta lucha por conseguir un real Estado democrático. Casi 20 años después de haber sido fundado, seguimos luchando por esa democracia. Un real Estado democrático de derecho. Esa fue la demanda en aquellos años de demócratas, en ese entonces del PRI, como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Esa fue una de las demandas de demócratas del PAN, como Manuel Cloutier. También de demócratas de izquierda, como Heberto Castillo. Pero esta reforma al umbral para que los partidos mantengan su registro o puedan tener acceso a los espacios de representación proporcional, que sube el umbral del 2 al 3%, pues amerita esta reserva y algunas reflexiones. Primeramente, decirles, compañeras y compañeros, que la riqueza del sistema político mexicano actual, esta diversidad, está en la diversidad de la representación política, justamente.
que el multipartidismo es una virtud de las democracias modernas. Los sistemas que cierran la participación política e inducen al bipartidismo no reflejan la realidad de la sociedad civil, que por naturaleza es diversa. Los sistemas que limitan la participación institucional y parlamentaria de las minorías generan los hechos vías no constitucionales y legítimas de participación política. Cerrar la actuación de las minorías va en detrimento de la calidad democrática. No se trata solo de qué partidos tienen más espacios en la representación popular. Esta cerrazón nos ha llevado, y recordemos justamente los movimientos armados en los años 70. Compañeras y compañeros, la sociedad se da formas de expresión cuando se le niega en la democracia. Nuestra democracia exige abrir la representación plural de todas y todos los mexicanos. Por eso se crearon las candidaturas ciudadanas. Subir el umbral a los partidos políticos va en dirección contraria a esta reforma. Aquí el PAN y el PRI se equivocan. Es una visión conservadora. La propuesta inhibe la participación política, introduce distorsiones en el sistema político y nos conducirá al incremento en la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y también en los ayuntamientos. Un real Estado democrático debe mostrar madurez frente a la pluralidad de la sociedad civil. Negarla es negar la realidad, compañeras y compañeros. Limitar la representación política es la afirmación del temor a la oposición y la exaltación conservadora del silencio y la calma que brinda el status quo. Por eso, les propongo cambiar este dictamen para que, en lugar de que diga la votación total emitida, el 3% de la votación total emitida, diga el 3% de la votación válida emitida, que es una propuesta del Partido del Trabajo también y que la hacemos nuestra. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Luis Sánchez Jiménez. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta del senador Luis Sánchez Jiménez e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Se solicita, la propuesta solicita sustituir un párrafo que dice votación total emitida por votación válida emitida. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz para hablar sobre el mismo artículo 41. He apartado el artículo 41, apartado sexto, que es el mismo que el senador Encinas acaba de plantear, en prácticamente los mismos términos. El senador Encinas hizo una presentación importante y señaló que este tema es crucial en la definición del sistema electoral, crucial. Sin ese artículo,
el sistema electoral será una burla otra vez. El tema del dinero en las elecciones es un viejo tema. No se viene a discutir ahora. Tenemos años discutiendo el tema. Si es una cuestión elemental, si no hay un control del dinero, no hay equidad en las elecciones. Ha habido seminarios en los organismos electorales, ha habido estudios, ha habido participación internacional, porque es además un tema mundial. En Estados Unidos ese es el problema. Todavía la Suprema Corte de Justicia recientemente acaba de autorizar, en un fallo verdaderamente absurdo, antidemocrático, que las empresas también tienen derechos, las empresas, las corporaciones, estas, para aportar recursos para las campañas. Y como aquí estamos muy pegados a los Estados Unidos por espíritu y vocación, pues estamos siguiendo la misma línea. Si no se controla el dinero en la elección, no hay elección. Lo acabamos de vivir. La elección de Peña Nieto fue un escándalo de dinero desde el primer día. Sí, el tope de campaña lo gastó personalmente Peña Nieto en Guadalajara el primer día. El primer día. Se hizo un análisis en los medios, eran 300 millones de pesos. Y se hizo un análisis en los medios y nada más en lo que inundó de propaganda, de publicidad, de todo tipo. El señor Peña Nieto, él en lo personal, porque era su imagen de muñeco de Televisa, ¿verdad? Esa imagen recorrió todo el país y se gastaron el mismo día el tope de campaña. Y sin embargo, resulta que no era una materia para anular, después de que durante años estuvo diciendo que el dinero y la política tenían que aclararse. Y no se hizo. Y ahora repetimos lo mismo. Es gravísimo. Y al volver a meter en este juego de presiones que ha habido en esta definición electoral verdaderamente grotesca, digo yo, e infuncional, vuelve a aparecer el tema del dinero. Y no es casual que ponen estas limitaciones. Bueno, sí, el dinero debe haber un tope, pero siempre y cuando es definitivo, siempre y cuando tal cosa, siempre y cuando se demuestre. ¿Qué es lo que vivimos recientemente? Pues vivimos que un señor Cristalinas, que hace honor a total a su nombre, que debería de haber hecho, pues no encuentra que gastaron dinero porque tenían una serie de recovecos como ahora. Esto significa, nada más esto, significa la anulación de las elecciones en México. El control del dinero de las elecciones es el principal cáncer y es la más brutal antidemocracia. Y eso es lo que estamos viviendo cada vez peor en los estados que son acusados de estas tropelías, pero también en la Federación, y en el IFE. Entonces es muy grave y yo volvería a pedir que se analizara, porque aquí se supone que hay demócratas y que no están interesados en que se compren las elecciones, y que quieren que cuando sean candidatos a gobernadores, que soñarán algunos de aquí, no les gane el dinero y llegue la empresa fulana, ¿verdad?, y compre la elección. ¿Y cuál es el problema, además de lograr un resultado, ¿verdad?, comprado? ¿Cuál es el problema? Que, como se dice aquí en México hace muchos años, el que paga manda. Y entonces vemos que el gobernante que ha sido favorecido por quienes compraron esa candidatura para él, tiene que pagarles. Y todos sabemos muy bien, todos los que están aquí, porque aquí no hay ingenuos, ¿verdad?, todos saben los contratos, ¿verdad?, los pagos, ¿verdad?, todo lo que ocurre, los nuevos empresarios, ¿verdad? Vemos cada sexenio
empresas gigantescas de construcción, la venta de medicinas, todo lo que pueda disponer el Estado para pagar a quienes le compraron la presidencia de la República, se hace. Entonces tenemos gobiernos que dependen del dinero los 6 años. Independientemente de lo que les quede ahí a ellos, dependen del dinero. El dinero manda en este país, el dinero deforma la política, el dinero hace que vivamos una feroz oligarquía que no se sacia con nada. Y son miles de millones y billones en Pemex, en la CFE, en todos lados, porque hay que pagarles a quienes compraron la presidencia de la República, las gubernaturas, las senadurías, las presidencias municipales. Esto, si se mantiene, señores, este trabajo para armar este adefesio de reforma va a ser peor, no va a servir absolutamente para nada. El dinero va a seguir manteniendo y la pobreza será cada día peor y las riquezas se irán multiplicando a niveles verdaderamente asquerosos. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor senador Manuel Bartlett Díaz. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta hecha por el senador Manuel Bartlett Díaz e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Propuesta del senador Manuel Bartlett. Último párrafo del apartado sexto del artículo 41. La norma debe decir: la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones a los límites máximos de los gastos de campaña, la utilización de recursos de procedencia ilícita en las campañas, el desvío de recursos públicos para apoyarlas, así como por la compra de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión. En su caso, se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Consulto a la Asamblea si la propuesta se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. Gracias, otra propuesta, señora secretaria. Sí. Del senador Bartlett. Adelante. La propuesta debe decir: los partidos, artículo 41, base primero, párrafo cuarto de la Constitución. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga al menos el 2% de la votación total emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Consulto a la Asamblea si la propuesta se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez para hablar también sobre el artículo 41. Con su venia, señor presidente. Diversas senadoras de prácticamente todos los grupos parlamentarios estamos proponiendo a esta plenaria del Senado, con fundamento en los artículos 200, 201 y 202 del reglamento, de nuestro reglamento, la siguiente reserva al artículo número 41, en la fracción primera, el numeral primero, párrafo segundo, que al tenor proponemos en función de las siguientes consideraciones.
Necesario es destacar los cambios que hemos logrado en nuestra Constitución desde que se otorga el derecho al voto en 1953. El avance importante en el marco de lo que fue la primera conferencia de la mujer en 1975 con la reforma al artículo cuarto constitucional. Hoy creemos que es importante en el marco de la discusión de la reforma política que inscribamos en el artículo 41 la paridad para que se aplique en las elecciones de la contienda legislativa, tanto a nivel federal como en el ámbito de las 32 entidades federativas. Esta inclusión que proponemos a su consideración, señores senadores, señoras senadoras, tiene que ver, además de los compromisos vinculantes que México ha asumido en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, también con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. Tiene que ver, además, con acuerdos que hemos signado en el marco de distintas conferencias, como la Conferencia del Cairo o como la conferencia realizada en Beijing en 1995, y por supuesto tiene que ver también con distintos acuerdos que se han celebrado en el marco de la CEPAL. El artículo 41 define las obligaciones de los partidos políticos como entidades de interés público. Y por supuesto, la reserva que hoy ponemos a su consideración pone al Senado de la República en una gran relevancia. Quiero recordar que en la legislatura pasada, cuando se discutía la reforma política anterior, que inscribió reformas importantes en materia de cartas ciudadanas, no pudimos lograr mujeres de todos los partidos políticos y de diversas tendencias, también mujeres que no pertenecen a partidos políticos, destacadas empresarias, profesionales, profesionistas en distintos ámbitos y áreas, que llegamos al Senado de la República en ese entonces para solicitarles que no podía haber una reforma política que no tomara consideración de la inclusión de la igualdad sustantiva. Y de manera particular mencionamos que un avance trascendental era incluir el mecanismo de la igualdad, que es la paridad. Es decir, que hombres y mujeres nos reconozcamos como pares, que en las decisiones políticas fuésemos consideradas en igualdad de condiciones con los señores. Y además, para seguir esta dinámica de cambios que nuestra Constitución ha venido sufriendo justamente para incluir nuestros derechos, insisto, nuestros derechos políticos. La reserva que hoy ponemos a su consideración dice lo siguiente. Artículo 41, numeral 1, párrafo segundo. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio efectivo, universal, libre, secreto y directo. Así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Continúa. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Destaco, y con esto termino, es la inclusión de
después de que menciona el sufragio universal, libre, secreto y directo, agregar, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Esa es, señoras y señores, la propuesta de enmienda a este artículo que ponemos a su consideración distintas senadoras y senadores. Esta propuesta la estamos firmando la senadora Diva Dalmira Gastelum por el Partido Revolucionario Institucional y la senadora Marcela Torres por el Partido Acción Nacional. Es cuanto. Gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra a la senadora Marcela Torres Peinberg. Informo a la Asamblea que, como es el mismo asunto, las tres senadoras que solicitaron hacer esta adición al artículo 41 es sobre el mismo asunto, por eso lo habremos de someter a votación una vez que concluya la intervención de las tres senadoras que solicitaron hacer uso de la palabra para el mismo asunto. Gracias. Gracias. Con su permiso, señor presidente. El Partido Acción Nacional siempre ha reconocido el importante papel de la mujer en la vida política del país, proclamando el ejercicio de sus derechos políticos y presentando iniciativas de ley para que se reconozca su calidad ciudadana. De esta manera, desde su fundación en 1939, nace con la convicción de promover no solo el voto de la mujer, sino su participación activa en la política. Asimismo, resulta importante mencionar que Acción Nacional ha postulado candidatas a gobiernos estatales desde el año de 1962. Así, Acción Nacional, con la convicción democrática que lo caracteriza, ratifica hoy su compromiso con el respeto al derecho paritario de hombres y mujeres en la participación de la vida pública nacional. Este año se cumplieron 60 del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. 6 décadas han pasado y las mujeres seguimos luchando para que voto pasivo, es decir, el derecho a ser postuladas como candidatas, sea una realidad. Son pocas las gobernadoras, las presidentas municipales, las diputadas locales, pero hay que reconocer que el histórico avance que se alcanzó en las elecciones federales de 2012, con la sentencia 12.624 de la Sala Superior, no fue producto legislativo ni de los partidos políticos. Fue resultado de la tenacidad de las mujeres que nos agrupamos en una red sin distingo de partido, llamada Red de Mujeres en Plural. Se han presentado diversas iniciativas en pro de la paridad de género, conmemorando estos 60 años del voto femenino. Pero ahora las mujeres hemos pedido que la paridad de género quede inscrita como principio obligatorio en la Constitución, no solo en el COFIPE. El hecho de que quede dentro del cuerpo de la Constitución el principio de paridad en candidaturas a legisladores federales y locales, como decía Angélica de la Peña, habla bien de este Senado, habla bien de México, porque a través de esta acción lograremos que más iniciativas en favor de los desprotegidos, en favor de la familia, en favor de la infancia, de la población vulnerable, de los discapacitados y en contra de la trata de personas, se presenten y se discutan en este Congreso. Porque somos, en su mayoría, las legisladoras quienes buscamos posicionar estos temas en la agenda política nacional.
Las mujeres tenemos nuestra propia visión de la realidad social, distinta a la de los hombres, pero sin duda alguna complementaria. Por eso, es tan importante que el día de hoy, en el marco de la reforma política que se discute en la Cámara, se introduzca en la Constitución el principio de paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y a legisladores locales. Les pido su voto para la presente reserva, porque no se trata de un obsequio o una concesión. Se trata de hacer de México un país más justo. Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los mexicanos y mexicanas, sin distingo de género. Por eso, pedimos su voto a favor de esta reserva. Muchas gracias, compañeros. Gracias, presidente. Gracias, senadora Marcela Torres Peimer. A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. Señor presidente, agradecemos mucho la oportunidad que nos da a tres mujeres que venimos a hablar, no solamente a nombre de las mujeres de este Senado, sino que estoy segura que también de los hombres senadores de la República, que creo que no tendrán resistencia en poder avanzar en lo que corresponde para tener una democracia plena. Pero sobre todo, quiero hacer un gran reconocimiento a muchas mujeres que por mucho tiempo han venido luchando paso a paso para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Quiero agradecer a todos los partidos políticos y a mi partido por esta oportunidad de intervenir en una reforma, y discúlpenme, me puede ganar mi espíritu idealista y una lucha que hemos convertido muchas mujeres en una forma de vida. Pero siento que esta es la verdadera reforma política de México, porque está visibilizando más de la mitad de la población. No es una reforma como se hizo anteriormente, mocha, una reforma que no tenía la posibilidad de una participación igualitaria, paritaria de las mujeres. Por eso, permítanme solamente hacer una referencia. Tuvieron que pasar 60 años para transitar del sufragismo al paritarismo. Y esta es la verdadera reforma. Yo agradezco la sensibilidad que han tenido todas y todos, pero de manera muy especial, y lo tengo que decir, el 11 de octubre se presentó una reforma, una iniciativa que quita la trampa por la cual muchas mujeres no pudimos transitar y otras no pudieron llegar. Enrique Peña Nieto presentó esta gran iniciativa que hoy vemos coronada y aumentada, porque el estar en la máxima legislación de este país, que es la Constitución, merece estar subrayada. Por eso, compañeras y compañeros, hoy, como lo dijo Angélica de la Peña y en su oportunidad la senadora Marcela, es un día de celebración. Y lo dije hace un momento, creí que este día no llegaría. Hoy ha llegado porque tengo la seguridad que, a diferencia de cuando nos dieron el derecho al voto de las mujeres, yo espero que no haya resistencias. Y más aún, confío en que podamos, así como las mujeres hemos aceptado el tránsito de nuestros compañeros, también poder ir en esta gran oportunidad para que la democracia pueda ser completa y podamos avanzar.
Por eso, esta reserva que ha sido registrada por la senadora Angélica de la Peña para alcanzar esta paridad en nuestra Constitución es de gran calado y tiene una exposición de motivos que hemos entregado y que pido sea integrada de manera como se ha planteado, se ha entregado porque hay una exposición de motivos, pero queremos que el espíritu de esta reforma tenga una interpretación que no esté sujeta a eventualidades, que muy por el contrario tenga específicamente de qué se trata y que tenga claridad para que en las próximas elecciones para diputadas y diputados federales, senadoras y senadores de la República y diputados locales nunca más existan ni Juanitas, ni existan tampoco la posibilidad de poder ser eliminada la participación de la mujer. Desde aquí, nuestro agradecimiento a todas las pioneras en esta lucha. No le voy a poner nombre, porque hace años han venido luchando muchas mujeres y hombres para poder avanzar. Nuestro agradecimiento a todos los partidos políticos y en mi caso y de mi partido a Enrique Peña Nieto por tener voluntad política para avanzar en una reforma de gran calado. Muchas gracias, buenas noches. Consulte la Secretaría si se admite discusión. La reserva presentada por la senadora Marcela Torres Peimer, la senadora Diva Jacelum Bajo y la senadora Angélica de la Peña. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Angélica de la Peña, la senadora Diva Damira Castellum y la senadora Marcela Torres. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobada para que se admita a discusión, señor presidente. Se admite a discusión. Tiene la palabra la senadora Rosa Adriana. Senadora, por favor. Senadora Díaz Lizama, por favor. Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras. Hoy es un día muy importante para las y los ciudadanos, pero especialmente es un día muy importante para nosotras. Demostremos que nuestro compromiso con las mujeres es un hecho concreto, una acción real y no solo una parte de un discurso políticamente correcto. En esta discusión sobre las reformas constitucionales en materia político-electoral, como un conjunto de la reforma política, se ha presentado y hablado sobre la participación política de las mujeres y pareciera que estamos hablando de una falacia, compañeros. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacer que ese discurso se vuelva una realidad. De ser aprobada la propuesta presentada por mis compañeras, los partidos políticos estarán obligados a que el 50% de sus candidaturas a diputados federales, senadores, diputados locales, deban ser para mujeres. Además, garantizará que su suplente también sea una mujer, evitando así la simulación que atenta contra la igualdad política. Hemos constatado cómo cada vez más se imparten cursos para ampliar y fortalecer el liderazgo de las mujeres desde los partidos políticos, desde los institutos nacionales e internacionales. En contraste, vemos que este derecho humano que las mujeres tenemos de ejercer nuestra participación política para ser votadas se ve limitado a las decisiones cupulares de los partidos o cuando se ve sometida a impugnaciones y resoluciones del Tribunal Federal Electoral, como lo fue el 30 de noviembre de 2011 en una histórica y penosa sentencia que ordenaba a los partidos políticos eliminar cualquier tipo de excepción al cumplimiento de la cuota.
Resolución que se logró gracias a que mujeres de diversas fuerzas políticas nos unimos para hacer valer un derecho fundamental y humano, el de la participación política de las mujeres. Por eso hoy debemos hacer los cambios que se requieren para que la Constitución expresamente hable de la paridad como un derecho fundamental. No podemos dejar que hoy se dé como una ausencia o como un artículo transitorio la decisión en materia político-electoral para la participación de las mujeres. Por eso exhorto a todos en este Senado para que el artículo 41 constitucional adicione la obligación de los partidos políticos de registrar candidatos en una proporción del 50% para mujeres y 50% para hombres, para cumplir con una de las demandas tan anheladas. Señoras y señores legisladores, es el momento donde debemos tomar una decisión que no solo beneficia a más del 50% de la población que representamos las mujeres. Es una decisión que como sociedad nos traerá beneficios para el corto plazo, en congruencia con lo que tantas veces hemos dicho y hoy podemos hacer una realidad. No podemos seguir excluyendo a las mujeres de los espacios de tomas de decisiones. No se puede limitar las posibilidades de fortalecer los principios de democracia de una sociedad. Es momento de balancear el proceso político, aprobando las leyes que benefician a todos. La participación igualitaria de hombres y mujeres en la vida política es parte de los derechos fundamentales de todas las mujeres y es el eje de la equidad de género, de su empoderamiento. Excluir a las mujeres es alejarnos de una participación activa en la determinación de las agendas para el desarrollo. Es aumentar la brecha de desigualdad en diversos aspectos. La experiencia nos muestra que las mujeres son más proclives a introducir y apoyar cambios políticos que mejoren la situación de la mujer y de todas las familias. El incremento del número de mujeres en la política no es llenar un espacio ni una cuota, ni quitarles espacios a los hombres. Es compartir la toma de decisiones para que juntos podamos ser corresponsables de un verdadero desarrollo y avance de la democracia. Los exhorto a que el artículo 41 lo votemos como se ha presentado y demos un voto a favor de la congruencia y de una realidad evidente. El avance en la participación política de las mujeres mexicanas es innegable y en nuestras manos está que se dé o siga siendo un mero discurso. Este será, amigos y amigas, el sexenio de las grandes reformas y seremos el Congreso de la Unión el que entregue verdaderos resultados a los ciudadanos y a las ciudadanas. Enhorabuena, es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Senadora Dolores Padierna tiene el uso de la tribuna. Con su venia, presidente. En efecto, estamos discutiendo un tema fundamental, histórico, diría yo. En 21 siglos no se había logrado y es algo muy importante. La igualdad entre los géneros es un principio democrático y es uno de los valores más grandes de la humanidad que a la fecha no se ha podido concretar. Estar en un transitorio este principio y no en la Constitución es discriminación. No es aceptable que en el pleno siglo XXI continúe la discriminación hacia las mujeres. Mandar la paridad a los transitorios es reflejo de la cultura patriarcal, de la antidemocracia y del machismo. Y seguramente la idea fue de quien se niega a perder privilegios y está pensando en eludir la responsabilidad con la democracia, con los principios de igualdad y de equidad entre los géneros. Los transitorios han cobrado moda, no se respetan.
Ya se está haciendo costumbre violar los transitorios escritos en la Constitución, lo cual es verdaderamente grave. En transitorio estaban las cartas ciudadanas y debieron aprobarse antes del 10 de agosto. En el transitorio estaba presentar la ley secundaria de telecomunicaciones y ni siquiera se quiere hablar del tema. Poner la paridad en un transitorio implica que se falte al compromiso con las mujeres mexicanas. No hay argumentos, no hay justificaciones para negarnos derechos políticos a las mujeres, claramente, explícitamente expuestos como un derecho en la Constitución para que sea ineludible, inquebrantable, obligatorio que cuando se tomen las decisiones de candidaturas, de liderazgo, de representación política, no haya más opción que respetar los principios democráticos también para las mujeres. Estamos en este año celebrando el 60 aniversario del voto de las mujeres. Acabamos de conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y esperábamos, como lo dice el spot en el radio, que la paridad tuviera rango constitucional y lo vemos en esta ley en un transitorio. Eso es violencia hacia las mujeres. El transitorio, como está redactado, no obliga a nada. No establece ni obliga a nada, es una simulación y es una forma también de encubrir las prácticas patriarcales que permanecen como lastres por demás inaceptables en nuestros tiempos. La paridad debe de tener además reglas claras que obliguen a garantizarla en todo el país y en todos los niveles, no solamente en el poder legislativo. Debiera estar, tal vez propongámoslo como una meta siguiente, también para el poder ejecutivo y el judicial. Pero que sea la paridad de género efectiva, no declarativa, no meros discursos de campaña, no, eso se ha hecho costumbre, hoy llegó el día de que esté en la Constitución. Además, deben establecerse mecanismos para garantizar esta paridad efectiva, una serie de acciones afirmativas y medidas en contra de la discriminación. Las mujeres estamos en igualdad de condiciones en las candidaturas y tenemos, están dadas pues todas las condiciones para ello. Hay mucho talento, hay mucha capacidad desperdiciadas en la mitad de la humanidad por estas circunstancias atávicas que todavía ocurren en el mundo y que discriminan a la mitad del género humano. Que no se reconocen nuestros talentos, nuestros aportes a la vida del país. El tema es fundamental. Cuando exista la paridad real, este México será muy superior. El senador Armando Ríos Peter, Alejandro Encinas y su servidora hemos presentado una redacción diferente, pero nos sumamos a la que presentó la senadora Angélica de la Peña, que entiendo que es la que tiene consenso, pero hacemos un llamado para que el Senado de la República dé un paso histórico, dé un salto histórico de una vez por todas. Es cuanto. Gracias, senadora. Sonido en el escaño de la senadora Marta Palafox. Muchas gracias, señor presidente. Pues como integrante de la bancada del Partido del Trabajo, yo quisiera sumarme y reconocer a la senadora Diva por este logro, junto con las demás compañeras senadoras. Han sido muchos años de lucha que iniciamos en beneficio de la mujer para respetar los derechos de la mujer y creo que hoy es un logro histórico efectivamente.
ahora solamente hacer los votos, porque esto que generosamente los compañeros demócratas han entendido y lo están aceptando, porque estoy segura de que lo van a votar en favor, sea bien entendido por quienes vamos a tener la oportunidad histórica de hacer efectivo que la lucha de la mujer sea en beneficio de la propia mujer y no en contra de la mujer. No será válido que después de esto nos andemos peleando por las posiciones, por los asientos o por las pasadas a las plataformas. Por eso mis mejores deseos, para que también le aportemos a la sociedad lo mucho que espera del trabajo, pero sobre todo del reconocimiento que se hace a la mujer. Muchas gracias. Sonido en el escaño de la senadora Barrera, por favor. Muchas gracias, y después señor sonido en el escaño de la senadora Mónica Reol. Muchas gracias, señor presidente. Pues a nombre del Partido Verde Ecologista de México, por supuesto, sumarnos a esta iniciativa, que hoy se escribe una nueva página en la historia de la democracia y, por supuesto, de la participación de las mujeres. Si bien recuerdo y recordamos todos, celebrábamos esta fecha y se mencionaban varios nombres en la historia, y algo que me sorprendía es que no se mencionaban y no se han incluido los nombres de grandes luchadoras de este siglo y del siglo pasado, que hoy afortunadamente están vivas, son vigentes, y hoy las tenemos también en el Senado de la República. Por eso nuestro reconocimiento como mujer, como legisladora, a grandes legisladoras que están aquí presentes. Hoy es un día que festejar, y gracias a ustedes por esta lucha que ha sido de muchos años atrás. Enhorabuena, y sumados todos, hombres y mujeres, por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Sonido en el escaño de la senadora Mónica Arriola, por favor. Gracias, presidente. En el mismo sentido de que se pudiera aprobar la reserva y en el reconocimiento de muchas mujeres y muchas voces que, si no se encuentran bien aquí, ha sido una lucha histórica del esfuerzo colectivo de varias de nosotras. Sería un extraordinario paso que se diera esta posibilidad en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores. Y bueno, invitando también no solo a nuestras compañeras, que estamos muy definidas y muy claras hacia dónde queremos llegar, sino también a nuestros compañeros para que acompañen esta lucha y podamos ver realidad el transitorio en la constitución misma de esta reforma. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Sonido en el escaño del senador Martínez y Martínez. Desde la tribuna, entonces. ¿Me permite, senador? Primero, sonido en el escaño de la senadora. Para participar, presidente, pero después, senador. Adelante, senador. Senador, entonces, por favor. Gracias. De manera muy, muy breve, no me tardaré ni más de 2 minutos. O vale la pena, no solo como varón, el venir a plantearme a favor de este gran logro que han hecho las senadoras, en particular de esta legislatura, que le han enmendado la plana al presidente Enrique Peña Nieto. El PAN tiene la plena convicción que desde que la mujer participa en la política, ya se habla en este país contra la trata de personas, se habla y hay ley de deudores alimentarios, se habla sobre el interés superior de los menores, se habla de la política social, que las mujeres le han cambiado el rostro. Desde que la mujer participa en la política, en México se defiende a la familia. Enhorabuena, felicidades a todos ustedes. Gracias, senador. Sonido en el escaño de la senadora Ana Guevara, por favor. Ah, en tribuna.
Gracias, presidente. Quiero hacer un reconocimiento a todas senadoras, a todo el Senado, incluido a los hombres, a todos los partidos políticos, porque creo que esta es una de esas noches que van a marcar la historia de nuestra participación acá. Las mujeres somos más de la mitad de este país y representamos la movilidad de este país en gran parte. Sin las mujeres no podrían existir los hogares, sin las mujeres no podrían existir las campañas políticas, que son el motor de ellas también. Y son las impulsoras de los primeros pasos de educación de un país e impulsoras de esos niños y de esas niñas que van a ocupar algún día también un escaño en este Senado y en los más espacios legislativos. No podíamos seguir volando, ni tampoco podíamos permitir el que se siguiera ese vuelo con una sola ala. Necesitamos las dos alas para seguir volando. Y este paso que hoy se da en el Senado de la paridad y de cambiar el rol de la mujer hacia una visión de derechos, porque al hablar de derechos estamos buscando el ser un mejor país y poder tener mejor claridad de lo que queremos cambiar y lo que queremos lograr. A todas las invito a que a partir de hoy que se tome esta decisión, también seamos motivadoras y también seamos inspiración de esas futuras niñas y esas mujeres que también estarán acá en este nuevo rol, en esta nueva oportunidad que se les da. Felicidades de nuevo en nombre del Partido del Trabajo, a cada una de las senadoras y a quienes hicieron el cabildeo, muchas felicidades, enhorabuena, y va por nuestro país, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, senador. Ya no viendo más oradoras y oradores inscritos, agotado la lista, pregunta a la Secretaría de Votación Económica si ha de aceptarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Para presentar su reserva al artículo 41 tiene la palabra el senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Dele lectura a la Secretaría su propuesta. Es que son reservas del mismo artículo y terminando hacemos la votación. Propuesta del senador Pedraza. Artículo 41, inciso C. Además, la propia ley ordena los procedimientos para el control y fiscalización oportuna de gasto para el financiamiento ordinario y durante las campañas del origen y uso de todos los recursos con que cuenten. Bajo los principios de inmediatez y la máxima publicidad y vigilancia, la ley dispone sanciones por el incumplimiento de estas disposiciones. La ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén. ¿Quiere hacer uso de la palabra? Se le concede el uso de la palabra, señor senador Isidro Pedraza Chávez. Gracias por esa tolerancia, compañeros senadores. Creo que ya conozco el destino de mi propuesta, pero finalmente quiero decirles lo siguiente. Hemos estado haciendo el esfuerzo y hablando aquí de competir en términos de equidad en las contiendas electorales. Se han hablado de las virtudes, de los defectos de cada jornada electoral y estas se subrayó y se ha subrayado en los términos en que competimos. En cada elección es diferente. Y hemos visto que una de las formas, que incluso ahora estaban como elementos de nulidad, tenía que ver con el dinero que se aporta fuera del Instituto Político. Y aquí estamos hablando de
la aportación que hacen los militantes del partido y que pueda tener una regulación. La propuesta como viene, no viene regulada con un tope, y nosotros estamos proponiendo que pueda ser un 10% del recurso que recibe un partido político en un año electoral en campaña presidencial, y que no se rebase de ese tope el financiamiento privado para las diversas actividades de un partido político. Por eso, cuando leíamos cómo estaba la propuesta ahí, se deja abierto a la discrecionalidad del órgano electoral a que fije los porcentajes a los que puede tener derecho un partido en el financiamiento privado y privado de sus militantes. Entonces, nosotros estamos no dejando nada suelto, queriendo regular este detalle, y por eso, compañeros, pensando en la preocupación que tenemos de competir en condiciones de equidad, de que el dinero tenga un origen claro, lícito, estamos pretendiendo esta regulación. Yo entiendo que en la parte que se discutió, pues está hecho por humanos esta redacción que hemos tenido frente a nosotros de este dictamen, y los humanos cometen errores, y hay errores que pueden salvarse, y este pleno tiene la capacidad de enmendar este error que se aprecia en esta redacción de esta reserva que hemos hecho en el artículo 41, en su fracción 2, en el inciso C, de tal manera que yo pido que voten, cuando menos, a que se abra discusión, y aunque luego perdamos la batalla. Gracias, compañeros. Gracias, señor senador Isidro Pedraza Chávez.